Uno de los tesoros escondidos en el centro de La Paz es el Palacio Díez de Medina, que fue construido en 1775 y reconstruido en 1887. Aloja una de las colecciones de arte precolombino desde el punto de vista pictórico más valiosas de esta región. La colección, que consta de más de 3.000 distintas piezas, incluye tanto escultura como también cerámica, pero particularmente una de las riquezas que queremos destacar durante esta visita y crítica para Arts Criterium es el tema específicamente de la pintura, tanto la pintura criolla como aquella importada de Europa en el periodo colonial. El Museo Nacional de Arte, ubicado justamente en este palacio, aloja una colección permanente que ha sido recientemente renovada, con una nueva guía museográfica que debe mucho del crédito a José Bedoya, el anterior director. Uno de los aspectos más sobresalientes es la combinación de factores contemporáneos o elementos de arte contemporáneo asociados con la historiografía, tanto precolombina como también contemporánea. Una de las revelaciones de la muestra es cómo podemos lograr trazabilidad entre la herencia o el legado prehispánico, el legado hispánico y la contemporaneidad boliviana, expresada a través de sus artistas desde los años 30, 40, 50 e incluso 60. Es asincrónico con respecto al de Europa, existen innegables paralelismos que comunican sus respectivos procesos creativos y conceptuales y que se remontan a una de las ocupaciones culturales y sociopolíticas más extensas y dolorosas en la historia, la del Imperio Español en México, Centro y Sudamérica, a partir de fines del siglo XV, en pleno Renacimiento Europeo. Es indispensable conocer el contexto histórico para comprender las manifestaciones artísticas que emergieron y cómo los mitos precolombinos y coloniales alimentaron una elusiva identidad y expresión sincrética y de resistencia. España afirmó su dominio e influencia decisivamente con la ocupación de lo que hoy conocemos como México en 1519 y dos décadas más tarde de los territorios del Alto Perú que hoy conocemos políticamente como Perú y Bolivia. La narrativa, sin embargo, difiere totalmente y notablemente según se trate de México o de las naciones andinas. Cuando el regente azteca Montezuma escuchó rumores del arribo de montañas que navegaban sobre el mar y de seres divinos que destellaban como relámpagos cuando se movían, tomó a los visitantes como divinidades vengativas y temía que su aparición presagiara el fin de la civilización. Se equivocó sobre lo que vio. Las montañas eran galeones españoles y las divinidades conquistadores. Pero sobre los efectos de su llegada estaba en lo correcto. A los pocos meses estaba muerto y una porción de su tesoro había sido embarcada a Europa, donde causó asombro entre espectadores con discernimiento como el artista Alberto Durero. Para fines del siglo XVI, la población indígena de México se había reducido drásticamente, merced a enfermedades importadas para las que no tenían defensas, y el modelo de servidumbre esclavista impuesto por la potencia extranjera. Si bien las violentas circunstancias de la conquista en el Alto Perú dos décadas más tarde fueron similares, la ocupación colonial fue diferente en varios aspectos importantes. Mientras los españoles arrasaron con la gran metrópoli azteca, Tenochtitlán, donde asentaron su poder, dejaron la capital imperial inca, Cusco, más o menos intacta, y se establecieron en la costeña Lima. Como resultado, artes nativas como la tejeduría y la cerámica continuaron floreciendo en su entorno original. La conquista del imperio inca por Francisco Pizarro abrió el camino para la sumisión de la Bolivia actual en el año 1535 y el establecimiento de la Real Audiencia de Charcas, parte esencial del Virreinato del Perú, que abarcó todo lo que hoy entendemos como el territorio boliviano y que siglos antes de la llegada de los españoles fue conocido como el Reino del Collasuyo.
Este nombre, que designa a los habitantes aymara parlantes de una serie de reinos independientes de la meseta del Titicaca con fuertes lazos culturales entre sí, se extendía al sur del Cusco, desde los Andes y el altiplano de Bolivia hasta la ribera del río Maule en Chile, y desde las costas del Pacífico hasta los llanos de Santiago del Estero en Argentina. El centro neurálgico del Collasuyo estaba situado en el altiplano andino, en torno al lago Titicaca, una de las regiones más densamente pobladas de los Andes desde antes del estado Tiwanaku. En 1450 fueron invadidos por las fuerzas del Inca Pachacútec, quien conquistó el altiplano después de cruentas batallas y combates. Hoy, el nombre Collasuyo es usado por movimientos nacionalistas indígenas para referirse al estado plurinacional de Bolivia, asimilándolo a su región andina de mayoría indígena aymara y quechua, con una clara pero sesgada perspectiva ideológica de acento regionalista. El contexto anterior facilita, pese a su brevedad, nuestra primera lectura del guión museográfico orientado decisivamente por el curador y artista boliviano José Bedoya, quien fuera director del Museo Nacional de Arte de Bolivia, el MNA, de julio del 2016 hasta enero del presente año. La propuesta del MNA refleja tanto criterios artísticos como extraartísticos. Por una parte, se ha adoptado la tendencia museística de moda de la transhistoricidad, abriendo el debate sobre el papel del museo con un acervo tradicional de confrontarlo con la modernidad artística para atraer a una nueva audiencia local. Por otra parte, enfatiza una perspectiva extraartística, más ideológica, consistente con los mitos políticos adoptados por el gobierno boliviano actual en torno al Collasuyo, que se remonta, entre otras fuentes, a la narrativa de la resistencia atávica indígena del movimiento religioso y político conocido como Taki-Uncuy, surgido en 1560, que propugnaba el rechazo del dios cristiano impuesto de manera violenta y coercitiva a la población andina como consecuencia de la conquista española. El guión comunica ambas perspectivas con base en la exhibición de artefactos precolombinos, textiles, orfebrería, cerámica, talla en piedra y madera, retablos, tallas y pintura colonial, de factura foránea e indígena, y obras modernistas, tanto figurativas como abstractas, en géneros como la pintura, el dibujo, la escultura y el grabado. La presente crítica se enfoca primordialmente en las principales salas creadas por el nuevo guión y las obras artísticas exhibidas que están vinculadas al legado precolombino y a la producción artística principalmente pictórica producida durante el periodo colonial español hasta avanzado el siglo XIX. No se puede ser exhaustivo en la presente crítica, ya que el examen de los fondos culturales del repositorio del Museo Boliviano excede las posibilidades de espacio de la presente entrega para Arts Criterion ESIM. Sin embargo, se evalúa el uso de la transhistoricidad por parte de la curaduría boliviana para confrontar, trazar y conectar el arte del pasado con la modernidad artística local. El recorrido inicia con una sala dedicada a los mundos andinos, que ilustra la cosmogonía de los habitantes precolombinos de habla quechua primero y luego con la extensión del dominio inca del aymara. Los cuatro mundos o dimensiones en que se divide el cosmos o pacha son Anán Pacha, o el mundo de arriba, Key Pacha, el mundo de aquí donde habitan los ríos, montañas, animales, plantas y humanos, Uku Pacha, el mundo de abajo donde se encuentran, por ejemplo, los minerales, las raíces y la madre tierra o Pachamama, y el Hakak Pacha o el mundo del más allá. Estos son mundos constantemente relacionados entre sí. Así, por ejemplo, el cielo y la tierra se conectan mediante el rayo y el cóndor, mientras el sapo y la serpiente conectan el mundo de aquí con el de abajo. A diferencia del cielo y el infierno del credo católico que se impuso con la colonización, el Hanán Pacha y el Uku Pacha pueden ser benignos y malignos a la vez. Por ejemplo, en el mundo de abajo, Uku Pacha, habitan diversas fuerzas de fecundidad y generosidad, y al mismo tiempo, enfermedad y muerte. Aunque el fuerte de los fondos culturales administrados por el Museo Nacional de Arte de Bolivia no son los artefactos precolombinos, las obras exhibidas son suficientemente representativas para introducirnos en un diálogo transhistórico. A la izquierda,
de la siguiente sala contigua, titulada El Espejo Quebrado, sobresale un tejido original de Tiwanaku y de Nazca, de autor desconocido, hecho en la técnica del telar vertical llamado Aksu. Esta técnica se sigue practicando hoy en día en Bolivia, aunque no con la misma extensión y calidad del pasado. Durante el periodo colonial se introdujeron en los textiles nativos motivos cristianos, mezclando sincréticamente la flor andina con el simbolismo de distintas órdenes religiosas. Otro textil con figura de rombo, también de factura anónima, nos recuerda el peso de la tradición textil original y la conceptualización geométrica de estos diseños, siempre simbólica. Este sincretismo fue tanto motivo de atracción como de alarma para los patrones españoles. En distintos momentos, los motivos indígenas fueron estimulados por su encanto y exotismo, mientras en períodos inestables políticamente, fueron prohibidos como emblemas incendiarios de revuelta. No obstante, tanto como vehículo del placer o como gesto de provocación, la cultura se revelaba en esta vena artística. Otras piezas hablan de la capacidad de los orfebres mediante piezas de laminado en oro, provenientes de Tiwanaku, y los vasos ceremoniales llamados querus, que se producían en madera y se utilizaban para rituales específicos. Los querus, o vasos ceremoniales de madera en la cultura inca, que pudieron originarse antes con la civilización Tiwanaku, fueron vasos subversivos, en opinión de algunos arqueólogos bolivianos, ya que expresaron la resistencia indígena frente al dominio de los españoles. Por eso fueron vasos proscritos según ordenanzas y perseguidos por los extirpadores de idolatrías durante el periodo de la colonia española. En el lado derecho de la primera sala y las sucesivas, encontramos a modo de contrapunto secuencial pinturas principalmente del modernismo boliviano, que abrazan una identidad precolombina de la que ya no pueden ser parte de manera integral, porque les resulta elusiva. No obstante, los artistas son a menudo el resultado del mestizaje y la inmigración europea. Es el caso del óleo sobre tela de 1984, pintado por Alfredo de la Placa, titulado Ritual 3, o la obra Inca 2, un óleo sobre papel de 1992 de Luis Silvetti, que es parte de un conjunto que evoca los personajes centrales de la conquista. El paralelismo con el arte europeo de fines del siglo XIX y principios del XX es inevitable en este momento. Mientras artistas europeos como Matisse y Picasso descubren, entre comillas, la escultura tribal africana y la incorporan en sus propuestas de manera intelectual, los artistas bolivianos hacen lo propio con los mitos y el legado cultural precolombino. La emblemática pintura en técnica mixta sobre tela titulada Ritual, realizada en 1967 por María Luisa Pacheco, no es una obra abstracta intencionalmente, sino que parte de una aproximación poética hacia el paisaje regional sagrado que sublima de una manera lírica. Ambos acercamientos son primariamente intelectuales, pero también revelan la vigorosa atracción inherente a la evocación de un mundo donde el arte era todavía la expresión natural e integral de conceptos fundamentales e incuestionables. Esta identificación del arte con las fuerzas básicas de la naturaleza y las creencias sobre el cosmos en sociedades tribales ha resultado tremendamente atractiva tanto en Europa como en Sudamérica, en un entorno donde el arte gradualmente se ha ido divorciando de la vida y producido en oposición a las fuerzas de la vida que animan el mundo fuera del estudio del artista. Para muestra, la técnica mixta sobre cartón de 1929, realizada por Jorge de la Reza y que se titula La Conquista. O la obra titulada Descanso, un óleo sobre tela de 1957, realizado por Enrique Arnal. La mayoría de los artistas bolivianos cuyas obras se confrontan con el legado precolombino o las pinturas realizadas en la colonia por indígenas ha tratado de aislar algún tipo de cualidad esencial de la cultura para mostrarlo en sus respectivas obras, como si fuera destilado. Pero existe un contraste adicional y fundamental entre las obras creadas por artesanos para cumplir con rituales atávicos, y es que su simbolismo intencional va acompañado de un sistema de creencias metafísico que busca que el objeto produzca efectos en el mundo físico a la manera en que lo haría un fetiche. Los artistas modernos bolivianos con que son confrontadas estas obras originales no creen en su mayoría que esos símbolos mágicos usados desde tiempos precolombinos para relacionarse con el entorno cambien
de manera práctica el mundo físico o sean de alguna ayuda en el mundo real. Pero eso sí, ayudan al examen exploratorio del problema que todos enfrentamos hoy. ¿Cómo mantenerse cuerdo y vivir con propósito en un mundo orientado a la ciencia y la técnica que explica todo intelectualmente, dejando el espíritu a un lado? El dominio imperial, político, militar y económico viene siempre acompañado de la dominación cultural, a través de la religión, la educación y, por supuesto, la expresión artística financiada por los estratos dominantes con poder para patrocinar artistas o gremios de artistas. El guión del Museo Nacional de Arte de Bolivia evidencia en cada una de sus 20 salas temáticas cómo el dominio colonial español introdujo las estéticas europeas con técnicas como la pintura del caballete y la imaginería policromada, entre otras, junto a obras de artistas italianos, flamencos y españoles que además enseñaron su quehacer a la población indígena y criolla locales. Los movimientos europeos más influyentes fueron las escuelas del Renacimiento y el manierismo italiano y luego el barroco español. Los flamencos, por su parte, permearon la cultura mediante el grabado de temas religiosos y cotidianos. A partir de la segunda sala, pintada en un intenso azul y señalizada con el título de Ángeles y Demonios, resuena con fuerza la mayor riqueza de la colección en exhibición. Se trata principalmente de pinturas al óleo sobre madera y tela, sobre temas predominantemente religiosos y de estatus político y social, especialmente en las representaciones de nobles, autoridades y conquistadores que muestran el gradual empoderamiento técnico de los artistas indígenas en el nuevo medio artístico. Pasamos de obras producidas por españoles, flamencos e italianos en el siglo XVI a obras mayormente producidas por indígenas que se crean en los talleres o gremios al estilo medieval de los que hay que ser parte para poder pintar y tener encargos. Los maestros que sobresalen empiezan a firmar sus obras. Esta sala refleja la teatralidad del barroco europeo en su máxima expresión. Un óleo sobre tela atribuido a Luca Cambiaso sobre la Sagrada Familia contrasta abiertamente en su concepción con la estética local con visos manieristas del peruano Gregorio Gamarra en la obra titulada Adoración de los Reyes Magos. Increíble la diferencia y el acento manierista. No estamos ante obras visionarias en el sentido estricto. Con frecuencia son fieles representaciones de la narrativa litúrgica y oficial, otras veces copias que se repiten hasta la saciedad. Lo importante es que los artistas locales empiezan a transmitir conceptual y compositivamente en sus obras sus profundas creencias, enraizadas en la herencia precolombina. Una de las influencias foráneas decisivas sobre esta emergente generación de pintores locales fue la del jesuita italiano Bernardo Viti, considerado el más grande pintor de Sudamérica en el siglo XVI y el más influyente entre los pintores posteriores a él, debido a que fundó la mayoría de las escuelas pictóricas del Perú y fue referente para muchas otras que establecieron sus discípulos. Uno de sus óleos sobre tela, sobre San Juan Bautista, pintado a finales del siglo XVI, es exhibido demostrando su nivel técnico y estilo personal. En las tierras altas de los Andes, los ángeles y arcángeles aparecen en la pintura hacia 1660 y encuentran eco en las divinidades prehispánicas de los elementos naturales. La pintura y el grabado fueron los medios preferidos para este tipo de representaciones que evocaban, por ejemplo, a Huaminca o al guerrero alado reconocido en la cultura inca como una figura tanto real como mítica. El Huaminca era el jefe militar del Inca. El óleo sobre tela del siglo XVII de Diego Quispe Tito representa su propia versión de San Miguel Arcángel, también con el atávico Huaminca. Otro tanto ocurre con el Ángel de la Guarda, un óleo del mismo periodo pintado por un miembro del círculo gremio López de los Ríos. La lectura de este periodo de apropiación cultural se confronta con el modernismo de énfasis crítico y satírico, revelado en obras como el óleo sobre cartón de Arturo Borda, pintado en 1944 y titulado Mundo, Demonio y Carne, o el dibujo sobre papel de Mario Cariaga titulado A mi alrededor ángeles con coros celestiales me van cantando y yo voy gritando desde el fondo de mi alma de esclavo, o el óleo del 2010 titulado La Caja de Marcelo Suaznavar. La siguiente sala, de un brillante rojo en sus paredes, está dedicada a las representaciones de la Virgen María y su correspondencia sincrética con la Madre Tierra incaica, la Pachamama. Bernat Boil, un fraile catalán de la orden benedictina,
fue uno de los primeros misioneros en las Américas y se le atribuye haber trasladado la historia de la Virgen María al Nuevo Mundo. Sin embargo, pese a sus esfuerzos y los de otros monjes y patrocinadores españoles, el culto a la Virgen María nunca alcanzó la popularidad entre la población indígena en los nuevos territorios que disfrutó en su nativa España. Este fracaso tal vez le sorprenda, particularmente por el hecho de que durante la ocupación española, las órdenes monásticas quisieron asociar a la Virgen María con las montañas sagradas que adoraban los aborígenes incaicos. Es notable en esta sala cómo la composición pictórica central es triangular, piramidal y evocadora de las montañas sagradas incaicas. A un nivel denotativo, vemos la representación al óleo de un personaje católico, pero a lo que se rinde culto en la obra es al sitio sagrado natural, como ocurre en la Virgen Cerro, un óleo de factura anónima pintado hacia 1720, o la Virgen de la Candelaria, un óleo también de autor anónimo realizado en La Paz en el siglo XVII, o la Virgen del Rosario de Pomata, obra también anónima de 1680. El personaje y su atuendo en la composición representan una y otra vez la flor andina, los motivos y coloridos del altiplano y la estructura piramidal de los cerros. La historiadora de arte estadounidense Stella Nair, que se ha especializado en la cultura de Tiwanaku, afirma que en las tierras del altiplano al sur de los Andes, ciertas montañas fueron identificadas por los indígenas como apus, es decir, lugares marcados como sagrados y de veneración. Adicionalmente, los picos de las montañas y las salientes rocosas llamadas huacas se convirtieron en sitios de devoción privada, peregrinajes masivos y sacrificios de animales. Estos espacios son aún hoy considerados expresiones de la Madre Tierra, la Pachamama, revelando la asociación andina de lo femenino sagrado con una montaña venerada. Sin embargo, esta asociación no está directamente mapeada sobre la iconografía cristiana importada. Como han dejado claro los historiadores de la religión en las Américas, las ideas y prácticas de lo sagrado raramente son directas o fácilmente transferibles. En otras palabras, la transferencia de los significados espirituales de la liturgia católica no fue exitosa, a pesar de que las obras por encargo desarrolladas por los gremios de pintores nativos fueran rígidamente impuestas bajo cánones europeos. Como evidencian las sucesivas salas del guión museográfico adoptado en La Paz, la iconografía basada tanto en tradiciones católicas y contenidos bíblicos fueron medios de dominación cultural y validación de la superioridad de los colonizadores sobre los aborígenes locales. Así, por ejemplo, en la sala titulada Imágenes de Poder sobre Tata Santiago y Tata Illapa, se presentan, entre otros personajes, al apóstol Santiago como un aguerrido opresor del pueblo indígena, un mata indios, o el misterio del Corpus Christi, cuerpo de Cristo, en la sala de los Malquis a los Santos, para ilustrar la sustitución mediante representaciones pictóricas del cuerpo de Cristo y procesiones asociadas al Santo Sacramento y los Santos de la veneración local de las momias de antepasados incas. Como hemos explicado con anterioridad en Ars Criterium et Sin, el término sincretismo tiende histórica y conceptualmente a facilitar la coexistencia y la unidad entre diferentes culturas y visiones del mundo, lo que hoy se conoce como competencia intercultural, un factor que sigue siendo recomendado a los gobernantes de comunidades multiétnicas. La intención de los representantes de la Iglesia Católica era hacer catequesis y evangelismo a través de las representaciones pictóricas, pero la cultura no se construyó sobre las creencias importadas, sino sobre su propio legado precolombino. Ese fue realmente el acomodamiento y la resistencia de los nativos en las artes visuales desde la colonia. Los artesanos indígenas sustituyeron gradualmente a los artistas foráneos, dominando la copia de originales en medios como el grabado y la pintura al óleo. Esta práctica de larga data en la historia europea se volvió común en el Nuevo Mundo durante la colonia. Los patrones españoles, religiosos y políticos fomentaban el uso de grabados y pinturas como modelos de los cuales copiar parcial o enteramente. Los misioneros en particular usaban más los grabados porque eran más fáciles de transportar
y podían emplearlos en su labor misionera o en la instrucción religiosa. Y la oportunidad estaba abierta para la evangelización cristiana, por lo tanto se incrementó exponencialmente la demanda o importación de grabados a las Américas. Las autoridades religiosas en el Nuevo Mundo creían que la práctica de copiar grabados capacitaba a los artistas locales en el aprendizaje de la iconografía tradicional y adopción de los modelos europeos de representación que se esperaban en las sagradas imágenes de fe católica romana. Esto daba seguridad adicional a los patrocinadores de los artistas para que estos comprendieran el resultado deseado del trabajo que se les comisionaba. Sin embargo, como ya explicamos, esta transferencia fracasó porque los pintores indígenas locales respetaban, pero reinterpretaban o incluso efectivamente rechazaban el original europeo para seguir su propia voz de acento prehispánico. Basta ver la Virgen de Belén, un óleo del siglo XVIII de autor anónimo para comprobar la narrativa local en contrapunto con la importada. Mediante un proceso de mímesis particular derivado de este encuentro colonial, los artistas indígenas copiaban, pero no replicaban completamente los originales. Así, los modelos europeos gradualmente se volvieron andinos. En el trazado transhistórico que se fomenta en cada sala sujeta al guión museográfico, lo sincrético merma para dar espacio en la modernidad artística boliviana a representaciones que carecen de su intensidad formal y conceptual, incapaces tal vez, por razones de contexto, de mostrar o aproximarse a la fuerza telúrica de los artistas indígenas precolombinos e incluso coloniales. Basta comparar la representación de la Virgen en la pintura colonial y compararla con las distantes e intelectuales versiones de pintores como Arturo Borda, en su óleo sobre cartón de 1947 sobre la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, y el óleo sobre tela sobre el mismo personaje de Jorge de la Reza. Aunque nos ocuparemos en una próxima crítica de la modernidad, posmodernidad y contemporaneidad en el arte boliviano del siglo XX y XXI, que forman parte también del guión del Museo Nacional de Arte en La Paz, es importante hacer notar cuánto los artistas deben al concepto de la magia moderna. Este término acuñado por el artista Paul Klee a partir de 1914 por sus estudios de culturas ancestrales le llevó a fomentarlo como fuente de inspiración para el arte moderno. Klee intelectualizó su acercamiento al legado artístico del pasado, pero produjo obras que evocaban fantasías con base en las formas atávicas y primitivas de las culturas del norte de África, entre otras regiones que le tocó visitar. Klee resumió su posición declarando que el arte, en su sentido más elevado, trata con un último misterio que se esconde detrás de la ambigüedad que la luz del intelecto falla miserablemente en penetrar. El guión del Museo Nacional de Arte en La Paz, Bolivia, no solo afirma una perspectiva ideológica sobre la resistencia cultural a la ocupación española basada en un importante acervo precolombino, colonial y moderno que confronta mediante una museografía transhistórica, sino que también abre, sin tal vez saberlo, una discusión más amplia y más importante sobre el dilema del artista que ha sido enunciado por Klee. Hemos tratado desde el comienzo de la Ilustración en el siglo XVII, de explicar todo a través del intelecto y la ciencia. En la era precolombina andina y en el periodo colonial hasta avanzado el siglo XIX, el último misterio se refería al alma, a la dimensión metafísica o espiritual de la existencia y la convivencia. Cada artefacto incaico e incluso las obras sincréticas de la colonia en esta muestra hablan de una relación espiritual íntima y diaria con entidades malignas y benignas en cuatro dimensiones cósmicas. Los árboles, las aguas, el viento y principalmente las piedras y montañas eran sagrados porque estaban relacionados con la comunión del alma con la naturaleza y sus fuerzas. Pero muchas de las expresiones del arte moderno y posmoderno que se han nutrido por más de un siglo del estudio de la herencia cultural andina han sido cómplices intelectuales del despojo del alma de sus compañeros de viaje históricos. Cuando abandonamos el sistema de creencias que sustenta el arte del pasado, que decimos admirar, rescatar, preservar, para recuperar lo que llamamos una identidad, nuestro ejercicio pierde integridad, porque es meramente un ejercicio intelectual.
En el fondo, dejamos de creer que el misterio del espíritu existió alguna vez. El arte es uno de los pocos lugares que quedan en la sociedad actual para encontrar evidencia de ese misterio. Es evidente que el sincretismo trajo problemas de índole cultural, tanto en Bolivia como en general lo que conformaba el antiguo Alto Perú. Pero el sincretismo también permitió a la población de origen, a la población local de origen indígena, poder contribuir metiendo contenidos subyacentes, tanto en la pintura religiosa como aquella posterior del periodo colonial. Es ciertamente la contribución de estos artistas indígenas la que hace rica, poderosa e influyente la pintura de este periodo, así como también la fuente que alimenta luego la modernidad boliviana, que se expresa tanto en la escultura, la pintura, como en la arquitectura, y de las cuales el Museo Nacional presenta una de las muestras más significativas. Es un recorrido que no se puede hacer en un solo día. Es ciertamente una oportunidad para descubrir tanto el pasado, el presente, y proyectar las realidades y las posibilidades del futuro. Les habla Juan Carlos Flores para Arts Criterion desde el Museo Nacional de Arte en La Paz, Bolivia.